Los bugalagrandeños reclaman que el Parque Simón Bolívar es un bien público, que pertenece a la comunidad y que no se le ha dado la importancia que representa como bien patrimonial establecido en el acuerdo en la EOT. Esta comunidad pide al gobierno local y departamental que realice un mantenimiento, mas no una remodelación de este parque, ya que para ellos, como habitantes del municipio, significa que es un espacio para el sano esparcimiento familiar. No estamos de acuerdo con la remodelación del parque, más sí con el mantenimiento como tal. Necesitamos que arreglen nuestros pisos, que le arreglen, hagan mantenimiento a los árboles, más una transformación donde el parque va a ser privatizado prácticamente, donde el parque va a ser de unos pocos y no un parque como todos, como siempre ha sido la trayectoria de Bugalagrande, nuestro parque de Bolívar, un parque para todos. Y nosotros estamos en defensa, ¿en qué sentido? En que este parque es un patrimonio del municipio de Bugalagrande y la gobernación y la alcaldía están pasando por esa normatividad. Saben, y muchos bugalagrandeños yo creo que ya están dando cuenta de que el EOT, dentro del EOT, está protegiendo este parque. Entonces, hoy no estamos en contra de que le hagan algo al parque, no, lo que estamos diciéndole al parque y como decimos nosotros es que sí al mantenimiento. Este parque necesita un mantenimiento que se personalice la administración o la gobernación, lo que sea, pero sí le pedimos a la gobernación de que se siente a hablar con la comunidad. Nosotros no estamos en contra de la remodelación del parque, lo que estamos en contra es de que lo conviertan el parque en un centro comercial. El parque se hizo con un fin, el parque se hizo con el fin de uno venir a descansar, a dialogar y a interactuar con los amigos. Lastimosamente, al hacer ese proyecto que tienen, es decir, se pierde la esencia del parque. Por esa razón nosotros no nos estamos oponiendo a la remodelación, nos estamos oponiendo es en la forma que lo piensan así, en la forma arbitraria que piensan hacer esta situación. Estoy de acuerdo con que el patrimonio que es histórico, lo que es la parte ambiental se debe conservar, eso lo debemos proteger y entonces pues no sé los cambios hasta dónde afecten la vaina que tiene hoy, la presencia que tiene hoy el parque, ¿no? Es que no estoy de acuerdo con lo que le van a hacer al parque ni la privatización. Que vamos a encerrar el parque, vamos a tener más cemento todavía, necesitamos más árboles, más bienestar. Es para poder obtener información acerca de esta remodelación. Creo que ya se ha hecho muchas cosas jurídicamente y se le ha pedido a la gobernación que socialice el proyecto porque el proyecto no lo socializó como lo debe hacer. Entonces le pedimos pues a la gobernación y a la alcaldía municipal de que haga un proceso como debe ser, un proceso democrático, un proceso participativo, incluyente y, como dice nuestro presidente, vinculante con la comunidad. Nosotros hemos, el colectivo de la defensa pro Parque de Bolívar ha hecho unos derechos de petición, han sido contestados, pero a través de tutelas que hicimos, ahora una acción popular. Se han hecho reuniones con el Consejo Departamental de Patrimonio y hemos llevado a varias instancias nuestra problemática para que nos escuchen, para que escuchen a la comunidad, ya que nuestro alcalde no nos escucha. Entonces necesitamos que concertemos, que la comunidad, que es el parque de todos, a la comunidad se le tenga en cuenta para este proyecto, que no ha sido aún concertado ni socializado. Algunos ciudadanos en apropiación a este espacio emblemático realizan jornadas de limpieza para que turistas y habitantes encuentren este lugar agradable para el esparcimiento familiar, mientras se espera que los entes de control den una pronta respuesta acerca de este proyecto que, según la comunidad, se encuentra adjudicado.